en un torneo comunal, pero también esperan llegar a cosechar buenos triunfos en Portugal. Sin duda que el primer semestre del año 2017 ha sido inolvidable para el club Chepic Point de Bodyboard del Tabo, ya que los logros, triunfos y buenas presentaciones de sus deportistas han traspasado la provincia. 3 años de esfuerzo que comienzan a entregar réditos a este club, que entrega las herramientas suficientes para que sus integrantes puedan aprender más del bodyboard y participar de los torneos más trascendentales, nacionales como internacionales. Este año ha sido, en cuanto a lo deportivo, de puras satisfacciones, ¿cierto? Hemos tenido campeones sub-14, sub-18 y Open. Y Nelson Flores, el Nacho, salió primero en su categoría Pro Junior en Brasil y ahora primero en la segunda fecha en Antofagasta. Así que está como número uno del mundo en este momento y esperamos que pueda ratificar estos resultados ahora en Portugal, que se vienen 3 fechas seguidas. Nelson Flores, actual campeón del mundo en la categoría Pro Junior, y Alan Muñoz, 3 en el ranking mundial profesional, son 2 de los más claros ejemplos del éxito de Chepic Point, quienes ya son parte de la elite del bodyboard mundial. Estamos un poco bajo el auspicio de la empresa privada. Sí, tenemos unos muy buenos auspiciadores, los comerciantes del Tabo, la ilustre municipalidad también. Importante para poder continuar con los triunfos es el apoyo de los privados, el cual se ha manifestado de manera escasa en esta agrupación. Y es por esto que realizarán cambios en los estatutos del club para poder postular a los fondos del Instituto Nacional del Deporte y así tener recursos para los traslados, tanto dentro como fuera del país. Estamos actualizando nuestro estatuto para el IND, para tratar de acceder a la empresa, para ese 2% que nos pueden donar a través del gobierno. Gran año para Chepic Point y para el bodyboard tabino, el cual espera cerrar el 2017 de la mejor manera con las presentaciones de Alan Muñoz y Nelson Flores en Sintra, Viana y Nazaret en Portugal, quienes buscarán seguir consolidándose como los mejores exponentes del país y del orbe.